Muy buenas noches, pues ya estamos aquí, un jueves más en el grupo C. Vamos a ver cómo nos va esta noche, esperemos que bien. Y nada, pues a puntito de dar comienzo, que ya estamos casi llegando a las 11. Así que vamos a ver, que tenemos a dos pilotos calentando en pista. Buenas noches. Perdona, es el grupo B. Buenas noches al señor irlandés que está por aquí y a todos los que habéis entrado, que bueno, no ha estado delante de la pantalla. No sé si alguien más había saludado. No, tenemos a ver, de Sharchimo un follow, bienvenido, y de Rukia también follow, así que bienvenidos al canal. Y nada, pues poquito a poco. Ahora pasarán por aquí los míos. Perfecto. Bienvenidos son. Bueno, pues parece. Solo voy a decir que parece que va bien la sala. Buenas noches, Nitro. De lag, alguien ha entrado o alguien ha salido, vamos a verlo. Vale, pues tenemos a 9 pilotos, así que a ver, dejarme ver una cosita por aquí que no se ha puesto. ¿Por qué no se ha puesto? Ah, vale. ¿Cómo se notan los estudios? ¿Qué estudio? Bueno, pues a puntito de dar comienzo, vamos a preguntarles aquí a los chicos a ver cómo van. Los míos, yo no tengo estudios. Otra cosa más, disculpar que justo cuando estaba abriendo el directo se ha fundido el foco. Sé que me veis un poco oscuro. Pero ahora mismo no me voy a poner a cambiarle la bombilla. Yo no tengo estudios, irlandés. Yo todo lo he aprendido a base de fallo y error. Lo mismo que yo. Venga, va. Pues te voy a hacer aquí un poquito de lo tuyo. Bueno, a ver si termino una cosita. A ver si termino una cosita que tengo para ti. Bueno, para ti y para todos los que estéis en directo. La pondremos. A ver si la termino, si tengo tiempo. Vale, pues todos me dan el ok. Así que no tengo que cambiar ajustes. Torpedo, muy buenas.
No tengo que cambiar ajustes porque ya los ajustes están puestos. Así que... los mandaría todos a que dieran a la X roja, pero... Pero... No tengo ganas de un bug. ¿Sabes? Así que... Espero que ahora no se saque Gran Turismo, otro bug de la manga. Vale, vamos a ver. Iba a sacar una foto, pero no se quitaba la puta protección de las cámaras. Vale, ahí una foto fumando. Muy bien, he salido yo. Vale, a ver, se ve, no se ve, sí, se ve. Vale. Muy bien, pues nos vamos al overlay, ya que a mí no se me ve. Y a los que interesa ver... Es a estos 9 pilotazos que tenemos esta noche en pista. Vamos a empezar por arriba. Pérez. Recuérdame. Irlandés. Puede ser el que pone bebo, puede ser huevo. Recuérdamelo. Wit. AG, vamos a ver si tiene un nombre un poquito diferente en la ID. Sí, sí señor, ¿ves? ¿Qué memoria tengo? Bueno, pues Pérez, Joao Witt, Huevo, AG Cantabria, Mark, el Vaquilla, Harlex, Juanqui y... Mac 501 o Mac, perdón, Mac 501. Dando la primera vuelta de calentamiento ya completa. Así que vamos a ver por dónde nos salen estos pilotos esta noche. Este es juego con la noche de la carrera, no lo había leído, es cierto. Ah, es que tengo el modo ambiente aquí en la habitación. Pues ya primeros tiempos. Venga, vale. Aceptamos barco. Bueno, pues vamos a ver. AG 1.24.7.43, Serginho 1.24.7.48, muy cerquita. 1.24.9.17 para Witt. Uno 26.067 para Mark.
para Juanqui 26208, Harlex 27809, GRT Sport 28544, huevo con penalización de 3 segundos, todavía no ha marcado vuelta y no marcará una buena vuelta en esa. Pérez tampoco ha marcado vuelta. Chivo el Shark. ¿Será que no tiene Sharks? ¿Será que no tiene Sharks en pista? ...24-3-25... para... Serginia Boxes, Juanqui. El que dice huevo, creo que Tita le llama Rebo. Bueno, se puede interpretar así también. Bueno, sí, sí. Rebo, Evo. Bueno, huevo, mola más. Bueno, pues llevamos casi 6 minutos de clasificación. De momento, AG mantiene la pole con ese 24-3-25. Segunda posición para WIT. 24-6-41. Serginho. 24-7-48 de momento, tercera posición, cuarta para Juanqui. Bastantes pilotos entrando a montar compuesto nuevo. KRT Sport de momento se mantiene en la novena posición. Bastante lag. Vamos a ver si no hay problema. Sería eso. Leído tu mensaje, Clandes, pero no me refería a eso. Minutos y pocos cambios veo. Una diferencia de 2 segundos, 2.4 entre el primero y el noveno. De momento sigue AG en esa primera posición, esa pole. Thank you.
RT. Espora en segunda posición, 24, 410. Witt, tercera posición, sigue manteniéndola. 24, 6, 41. Serginho, 24, 7, 48. De momento, cuarta posición. Se cumplirá ya con esta vuelta el tiempo. Juanqui, 25, 2, 87. Quinta posición. Huevo, 25, 3, 35. Sexta posición de momento. Aquí parte el segundo ya. Pérez, 25, 3, 69. Marc, 25, 4, 45. Vamos a ver, Harlex. No sé qué es lo que le está pasando porque no es un piloto de quedarse atrás. Bueno, pues a falta de que pasen los pilotos por la última vuelta, veas ese hombre. Uy, mira, KRT Sport le ha arrebatado la primera posición. 1.24.142. No ha podido recuperar a G. Witt, que ya ha pasado. Vamos a ver, porque ya creo que pocos faltan por pasar. Se coloca a sexto, 25-150. Vamos a coger. Bueno, vamos a ponerles primero dos minutitos. Para que puedan hacer lo que quieran. Y vamos a coger la fotito. Que hoy sí que me permite la pantalla cogerlo bien. No sé por qué. Se ha puesto sola, ¿eh? Ella solita bien. Bueno, pues nada. Pues vamos a dejar esos dos minutitos. Para que puedan acomodarse. Bueno, pues nada, a puntito de dar comienzo ya la carrera, 24 vueltas al circuito de Road Atlanta. Carmen, muy buenas. Vamos a dejarles un minutito más, a la que se cumpla el minuto 18. Escribiendo. Clavo. Memphis, buenas noches.
4, 5, 6, 7. 7 por aquí. 8. Creo que nos falta uno. 9. Ahí lo tenemos. Bueno, pues a puntito ya de dar comienzo a la carrera, como decíamos hace un momento, 24 vueltas al circuito de Road Atlanta. Vamos a disfrutar esta noche de estos pilotazos. Pues ya tenemos a los pilotos preparados en la parrilla de salida. Salida con salida nula. A ver si evitamos el bug. En teoría no tiene por qué saltar, se nos arranca el semáforo. Y arrancamos la carrera, vamos a ver, parece que todos salen correctamente. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre en esta primera curva. De momento, Carrete Sport mantiene esa primera posición. Witt, segunda posición, tercera para AG, cuarta posición Pérez, quinta para Huevo. Sexta posición Serginho, séptima Juanqui, octava posición para Marc y novena posición para Harlex. De momento, puntito el grupo, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Y Garrett Sport, que se marcha 1.3 ya de distancia. Y tenemos a Witt. Segunda posición con Aje muy pegado a la parte trasera del Toyota de Witt, cogiendo y aprovechando el rebufo. Ahí quiere mostrarle el coche, hacerle paralelo. De momento, uy, casi se rozan ahí. Pues se ha metido, Witt ha cometido un error, he escuchado un derrape. AG ha pasado a la segunda posición. Vamos a ver qué le ha pasado a Witt. Pues ha trompeado. Witt ha trompeado, daños en la aerodinámica trasera y la rueda trasera izquierda. Y para boxes, a quitarse ese compuesto duro. Bueno, vamos a ver, queda mucha carrera por delante todavía, así que pueden pasar mil cosas. De momento, AGE, que llevaba montado el compuesto medio. Está ahora mismo en primera posición. Pérez, segunda. Tercera posición, Serginho. Cuarta para KRT Sport. Quinta posición, Huevo. Sexta, Juanqui. Séptima posición para Marc. Octava para Harlex. Y novena posición para Witt. Nada, irlandés. No hay que preocuparse. Queda mucha carrera, mucha carrera. Vamos, dos vueltas de 24 que tienen que dar. Así que destacar que los tres primeros, del tercero al cuarto, hay 15.8 de diferencia. Pero bueno, vamos a ver si recuperan. AG de ATT Cocker en primera posición.
parece que se ve bien. Pere, segunda posición de Shark Spain. Tercera posición, Serginho de ATT Poker. Y cuarta posición, KRT Sport, también de ATT Poker. Recortando un poquito de distancia. Vamos a ver si consigue llegar a ellos. Huevo, quinta posición. Sexta posición para Juanqui. De momento, va bien. Tiene que aguantar ahí el ritmo. Mark está a 1.3 de él. Harlex, octava posición a 3.9. Y Witt, después de la salida de pista que ha tenido y los daños que se había llevado como consecuencia de la salida, de momento está en novena posición. Pero ya tiene que dar una parada menos él y algunos más que habían entrado a quitarse el compuesto duro. A ver, porque Pérez parece que está intentando acercarse a AG, ahora mismo 1.2 de distancia. Y Serginho, que se ha metido a boxes a quitarse el compuesto duro. Ahí, ahí, a un segundo. De momento AG le mantiene. KRT Sport ha perdido ahí un poquito, vuelve a estar a 15 segundos. Luego a 8.5. Juanqui a 2.3. Que ha salido de boxes bastante cerca de Juanqui, a menos de medio segundo. De momento bien, de momento bien la carrera. Séptima posición.
etapa. Y Witt, que ha tenido nuevamente una salida de pista y no lo hemos visto. Daños en la aerodinámica delantera y en la rueda delantera derecha. Ahí se le veía el rascón en el parachoques. Pues en cabeza de carrera G, que sigue manteniendo la primera posición. Y no consigue despegarse de Pérez, que viene aguantándole el ritmo. Recordar Carrett Sport otra vez un poquito de distancia, 12.3 ahora mismo. Y luego a 10.9. Quinta posición, 2.4 por delante de Juanqui. Quiere volver a llegarle Juanqui a Serginho y recuperar esa posición. Marc en séptima. Posición Harlex a 7 segundos de Marc. Y Witt, que sigue en novena posición. A ver si cambia un poquito la carrera. Vamos a ver las estrategias de los diferentes pilotos. Le está llegando, Pérez le está llegando, está 8 décimas ya, menos de 8 décimas. Ahí habían perdido un poquito el control del Toyota, se le escapa a G nuevamente. Y sigue acercándose Carrett Sport a Pérez. De momento 9 segundos.
juego está a 13.8 de Carrete Sport. Y ojo, porque viene Serginho. Intentando acercarse. Marc, séptima posición a 8.5. Está acercando, Pérez se le acerca a G, que va sin neumáticos delantero izquierdo. Pérez aún tiene un poquito de goma. Ha pasado Pérez. Y ahí tenemos a G, que se va para boxes. Pérez, que todavía quiere aguantar un poco más en pista. Y hemos pasado el ecuador de la carrera. Se coloca de momento posición virtual. RT Sport aún tiene que hacer su parada en boxes. Nuevo tercera posición, acercándose por detrás de él. Tenemos a Serginho. Bueno, vamos a ver cómo
último van de neumático. Ahí tenemos a Pérez entrando a boxes. Ya no tenía goma en la rueda delantera izquierda. Pérez a boxes también. Carrete. Vamos a ver si ahora sí que para. Ya no tiene neumático delantero izquierdo. Posición, aún tiene neumático para aguantar un poquito más en pista y poco menos de un cuarto de combustible. AG que ha montado el duro, vamos a ver cuánto lo aguanta. Que se ha metido a boxes también. De momento bastante separados.
Plata 16. Casi a la vuelta 20, a la vuelta 19. Pues de momento poquitos cambios, vamos a ver. Aquí
aleja RT Sport 5, todos ya. Poquitos cambios, aunque AG está bastante cerca de huevo. Juanqui le está recortando distancia a AG. Bueno, pues queda poquito para finalizar. Un poco más de una vuelta. Vuelta 24, así que última vuelta ya. Hay alguno que tiene laxi. Pues último sector.
últimas curvas para KRT Sport. Ahí lo tenemos entrando ya en la última curva. Primera posición para KRT Sport. Serginho llegando a esa chicane. También última curva, segunda posición para Serginho. Tercera para Huevo. Cuarta posición para AG. Quinta para Juanqui. Pérez, que está llegando ya también. Sexta posición para Pérez. Séptima para Marc. Witt, que entrará en octava posición. Y en la novena tenemos a Harlex. Ahí lo tenemos llegando, Witt, octava posición. Y la novena ha sido para Harlex. Bueno, pues no ha estado mal. Ahí tenemos la victoria de KRT Sport. El vaquilla. Déjame coger la foto. Que no lo veía. Como siempre. Nos guardamos la repetición. Y nada, pues muchas gracias a estos pilotazos por la carrera que nos han dado esta noche. Enhorabuena a KRT por la primera posición. Y nada, vamos a despedirlo. Pues como habíamos dicho, gracias a estos pilotazos por la carrera. Muchas gracias a los que habéis estado ahí en el directo. Nos vemos en la próxima. Un saludito. Que acabéis de tener una muy buena semana. Y si no, nos vemos un muy buen fin de semana. Nos vemos. Chao, chao.